Erkoreka jauna, orain dela bi urte, legebiltzar honetan, Eustat institutuari buruzko erabaki bat hartu zen. Erabaki horretan, bost puntu zehatzak, bost eskaera zehatzak eta garbiak egiten ziren. Bat, ikerketa bat engauzatzea, Eustaten, zehazteko zenbat langile behar diren Eustateko jarduera arrunta egin ahal izateko. Bigarrena, Eustaten lana antolatzea, langile guztiek lan egin dezaten jardunaldi osoan. Hirugarrena, Eustaten langileen lanpostuak zehaztea, alde batetik bere lankargak neurtuz eta horren ondorioz RPT bat berri bat aurkezten. Laugarrena zen, langileen lanpostuak finkatzea eskaintza publiko baten bitartez. Eta bosgarrena, noski, sindikatuekin sinatutako akordioak eta hitzarmenak errespetatzea. Bi urte pasa dira, erabaki horretatik, eta ez duzue ezer egin. Ez duzue ezer egin konpontzeko, baina bai egin duzuela zeozer gehiago okertzeko. Eta galdera da, zergatik egin duzue. Zergatik ez duzue ezer egin, eta zergatik egin duzue gauzak okertzeko. Le preguntaría, señor Erkoreka, ¿qué está pasando en el Eustat? ¿Qué está pasando en el Eustat para incumplir el acuerdo parlamentario de 2016? ¿Qué está pasando en el Eustat para que exista una conflictividad tan elevada que ha llevado a que hoy tengan ustedes a más de la media plantilla entre la grada y la calle? ¿Qué está pasando para que ustedes hayan provocado con su actuación la unidad sindical que no es posible en otros ámbitos? ¿Qué están haciendo ustedes para no atender unas peticiones unánimes que se resumen en los 5 acuerdos a los que llegó este Parlamento en 2016? El primero, que se hiciera un estudio en el Eustat para ver cuántos trabajadores hacían falta para desarrollar la actividad normal y habitual del Eustat. El segundo, cómo organizar la actividad del Eustat para que todos los trabajadores que están en plantilla puedan trabajar durante toda la jornada. El tercero, concretar la relación de puestos de trabajo del Eustat a través de una medición de las cargas de trabajo de todos los puestos. Y el cuarto, establecer, afincar, consolidar los puestos de trabajo a través de una oferta pública. Y por encima de todo eso, cumplir los acuerdos a los que se han llegado con los diferentes sindicatos a lo largo de todo este tiempo. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en el Eustat? Y se lo haga usted como máximo responsable, pero es evidente que hay responsabilidades también por parte de quienes están dirigiendo el Eustat y de quienes están ostentando responsabilidades en la Viceconsejería de Función Pública. Ahí están las responsabilidades y la pregunta es, ¿qué les han hecho estas trabajadoras para que las traten así? ¿Qué les han hecho estas 100 personas, 80% de mujeres, con una edad media de 57 años y que algunas llevan 27 años de antigüedad en la empresa? ¿Qué les han hecho estas encuestadoras, estas inspectoras, para que las tengan a día de hoy en unas condiciones precarias como yo creía que no podía haber desde que estuve con el tema de SOS de IAC? ¿Es acaso que consiguieron en 2010 110 sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que les hacía trabajadoras fijas después de que hubieran estado con contratos encubiertos? Las condiciones de estas personas son, cuando menos, lamentables. Trabajan a tiempo parcial, todas ellas. Como máximo trabajan entre 3 y 6 meses al año y por lo tanto solo cotizan de 3 a 6 meses al año y eso va a tener una repercusión en su pensión. Y sin embargo tienen que tener disponibilidad plena para asumir todos los contratos y todas las campañas que se vayan a hacer. Y además tienen que desarrollar ese trabajo en cualquiera de los 3 territorios. Son, a día de hoy, el paradigma de la precariedad. Hasta tal punto de que antes de conseguir en 2010 las sentencias que las hacían trabajadoras fijas, cuando estaban contratadas, digamos, bajo cuerda en el Eustat porque ya desarrollaban su trabajo, se les pagaba con cargo a la partida de los presupuestos que se denominaba material fungible. No son material fungible, señor Erkoreka. Son personas con dignidad y derechos. Son trabajadoras públicas que se levantan todos los días para hacer su trabajo lo mejor posible y para sacar este país adelante y para que este país tenga las estadísticas que necesita. No son material fungible, señor Erkoreka.
Eskerrik asko, Estarra jauna. Erantzuteko, mesedez, isiltasuna. Errespeto pixkan, mesedez, isiltasuna. Erkoreka jauna, zurea da hitza.